Hola, muy buenas tardes. Es un honor y un placer estar aquí con ustedes. Muchas gracias a la organización por la oportunidad de estar aquí. Mi nombre es Marcelo Lopetegui y hoy día les quiero comentar sobre esto que me apasiona, que es la informática biomédica y cómo creemos que puede tener un rol en potenciar la innovación en salud. Y vamos a tocar el tema de la creación del nuevo centro de informática biomédica. Primero quiero declarar que no tengo conflictos de intereses comerciales. Mi único empleador es Clínica Alemana de Santiago. Me desempeño como jefe de servicio de informática clínica en el Departamento de Informática Biomédica de Clínica Alemana de Santiago. Dentro de mis responsabilidades de la clínica, me desempeño como director inaugural del Centro de Informática Médica del Instituto de Ciencias e Innovación en Medicina en la Facultad de Medicina Clínica Alemana, Universidad del Desarrollo. Y soy además el vicepresidente de la Asociación Chilena de Informática en Salud. Y tengo un puesto como profesor asistente adjunto de informática médica en la Universidad Estatal de Ohio. La innovación está tocando a todas las industrias, ¿sí? No hay industria que se quede fuera de esta ola de la innovación. Y esto está pasando con una velocidad sin precedentes. Principalmente debido al tremendo avance que han tenido las tecnologías de Internet, las tecnologías móviles y el poder de cómputo. Ahora, sin embargo, la salud, si bien también está afectada por la innovación, la velocidad a la que nos llega es muy lento. Estamos muy lejos de esta ola de innovación. Y es curioso porque es un ambiente en el que estamos muy necesitados de soluciones innovadoras. Y quiero dejar claro aquí que no es que no adoptemos tecnología, ¿sí? Sino es que es el cómo la adoptamos, el tener un pipeline de innovación. Los hospitales están hoy día en el siglo XXI, resonadores magnéticos, los pabellones, tecnología hay. Lo que nos cuesta llegar es el proceso de innovación para incorporar las tecnologías. Y ahí es donde nosotros creemos que, como informática biomédica, podemos catalizar este proceso. ¿Qué es esto de la informática biomédica? Esto es una nueva disciplina, en realidad es una interdisciplina. Nos describimos como una intersección entre las ciencias biomédicas, las ciencias de las TI y las ciencias sociales. Y lo que hacemos es optimizar el uso de la información para mejorar la salud. ¿Y qué significa optimizar el uso de la información? Significa mejorar la captura del dato, cómo se almacena, cómo se accede y cómo se analiza. Es un gran paraguas, va desde la bioinformática hasta la informática en salud pública, pasando por células, tejidos, personas y poblaciones. En la bioinformática, mis colegas se dedican a hacer análisis de microarrays, secuenciaciones genéticas. En informática en imágenes, análisis de reconstrucción de imágenes de resonancia, por ejemplo. Diagnóstico asistido por computadora. En informática clínica, que es a lo que me dedico yo, son los registros clínicos electrónicos principalmente. Y en informática en salud pública, que es esta utopía a la que queremos llegar, en la que los hospitales puedan compartir la información. Nosotros creemos que podemos catalizar la innovación desde la informática clínica con dos principales misiones, y las dos se basan en poder compartir información. La primera es cómo poder mejorar la calidad asistencial y seguridad tomando datos del conocimiento, de la investigación y haciéndolos disponibles para los clínicos. Y en una segunda instancia, cómo podemos tomar datos que se están creando desde la atención clínica y disponibilizarlos para avanzar la investigación biomédica. Hoy día, los médicos están bajo una avalancha de información. Hace dos generaciones atrás, los médicos veían una historia clínica, un examen físico, laboratorio, imágenes. Y por otro lado, tenían el conocimiento que habían adquirido durante su formación. Protocolos de prevención, diagnóstico, tratamiento, etc. Pero hoy día, un médico, para estar up to date con todo lo que necesita saber, necesita estudiar cerca de 160 horas a la semana. Y el paciente ya no tiene 5 o 6 puntos de información, sino que llega aparte con 2 millones de puntos de datos de laboratorio, genética, microbioma, medio ambiente, etc. Este gráfico muestra la capacidad cognitiva de una persona. Nosotros como humanos podemos tomar en consideración entre 5 o 7 puntos de datos para llegar a un diagnóstico, por ejemplo, o un tratamiento. Y eso funcionaba cuando les comentaba, los puntos de datos eran pocos.
Hoy día, en el año 2017-2020, la cantidad de datos que están disponibles para que el médico tome una determinación están muy por sobre la capacidad cognitiva del doctor. ¿Sí? Por más que el doctor estudie, esté al día en lo que sepa, es imposible que tome en consideración toda la información. Y aquí es donde yo creo que es el principal aporte de los registros clínicos electrónicos hoy día, que son los sistemas de soporte a la toma de decisiones clínicas. Lo que comentaban mis colegas hoy día en la mañana, el mensaje aquí no es que el computador va a ser mejor que el doctor, es que el médico apoyado en estos sistemas puede dar una atención más segura que el médico sin el sistema. Hay un tremendo avance, como se comentaba también hoy día, en la adopción, en la digitalización del país. Y tenemos el 80% de la atención primaria en el sector público, 50% de los hospitales, casi 100% de la atención privada. Y los médicos están usando estos sistemas. Son sistemas que son de primera generación, ¿sí? Sistemas lentos, que se caen y tienen todos los problemas que todos nosotros conocemos. Pero el médico espera que esto aporte valor de vuelta, ¿sí? Que le dé recomendaciones de vacunación. Screening genéticos basados en la historia familiar, por ejemplo, diagnósticos diferenciales, sugerencias de laboratorio, etcétera, que lo ayude con este overload cognitivo que describimos para el clínico. Esto es la teoría. ¿Sí? En la práctica, hoy día, ¿cómo estamos? En estas encuestas que se le hacen a los clínicos de burnout, una de las principales causas de burnout de los médicos es frustraciones con el registro médico electrónico. Y no solo eso, los ejemplos positivos que hablamos recién, en algunos lugares están pasando ejemplos detractores. Pueden ocurrir errores médicos debido a pobres diseños y pobre implementación de registros clínicos electrónicos. Eso está en la prensa e incluso en la literatura biomédica. Hay un ejemplo importante de una UCI en Estados Unidos que tuvo que apagar un módulo de prescripción electrónica porque empezó a aumentar la mortalidad en su hospital. Por eso, Clínica Alemana aquí ha sido pionera en Chile. ¿Sí? Se preocupa de que haya un departamento clínico, así como está el departamento de cardiología, el departamento de medicina interna, hay un departamento de informática biomédica, donde habemos personas que nos dedicamos a esto a tiempo completo, a evaluar qué impacto tienen en los outcomes clínicos de nuestros pacientes estas intervenciones. ¿Sí? No podemos pensar que esto equivale a cambiar una versión de Word o una versión de Office. Si nosotros diseñamos un sistema de soporte a la toma de decisiones, el impacto que tengo es transversal en todos mis clínicos, y el impacto que va a tener a su vez en los pacientes es mucho mayor. Entonces, cada vez que hay un módulo nuevo, es necesario que nosotros evaluemos qué impacto tuvo, tuvo algún impacto, qué pasó con el tiempo de atención, qué pasó con la satisfacción usuaria, etc. En un futuro, ustedes como pacientes no solo van a querer saber dónde estudió su médico y qué experiencia tiene, van a querer saber qué registro médico electrónico ocupa para ver cuán segura puede proveer su atención. Ese era el aporte que podíamos hacer tomando datos que ya existen y facilitándolos para que el médico haga mejor su trabajo. Ahora, pensándolo en el otro sentido, tomando los datos que ya estamos generando con los registros médicos electrónicos, ¿qué podemos hacer para avanzar en la investigación biomédica? Hoy día, ¿cómo generamos conocimiento? Lo hacemos con la medicina basada en evidencia. Y este es el flujo habitual, en el que hay una hipótesis, hay una recolección de datos, que es el proceso más lento habitualmente. Hay una evaluación de lo que hacemos, se generan estándares, se diseminan, guías clínicas, hasta que llegan a la práctica clínica. Y este ciclo puede durar hasta 17 años. Como les digo, principalmente debido a la lentitud en la recolección de los datos. Hoy día, dado que tenemos la capacidad de registrar lo que estamos haciendo, uno podría pensar en una medicina generadora de evidencia también. ¿Sí? Usar los mismos registros electrónicos que estamos creando para generar hipótesis y para evaluar hipótesis. Para generar hipótesis tenemos herramientas como la minería de datos, por ejemplo, en la que podemos consultar nuestra base de datos sin una hipótesis previa y que los algoritmos nos digan asociaciones entre dos o más variables y encontrar alguna idea novedosa que pueda aparecer ahí. Ya hay ejemplos en hospitales americanos en los que encuentran asociaciones de medicamentos que ya existen, que ya están validados, pero tienen un efecto secundario que no había estado descrito. Y eso es fácil ir a validarlo después. Y esa es la segunda componente, que es la evaluación. Uno puede hacer estudios pragmáticos. ¿Sí? Dado que tengo toda mi población en el registro médico electrónico, puedo ver cómo le fue a pacientes que tuvieron una u otra intervención. ¿Cómo está avanzando la investigación? Hoy día la punta de lanza son los estudios genéticos. Y está espectacular. Pero una de las limitaciones es que la mayoría de estos estudios toman la información clínica del paciente de diagnósticos de CIE9 o de CIE10, de la clasificación internacional de enfermedades.
Esa es una clasificación que fue hecha para hacer reportería estadística, ¿sí? Salud pública, epidemiología, pero engloba un montón de pacientes dentro de un diagnóstico que es como paquetizador. Nosotros con los registros clínicos electrónicos deberíamos entregar una información mucho más rica a los investigadores para que puedan agrupar a sus pacientes en sus estudios y tener datos más cercanos a la realidad. Esto es lo que pasa en la mayoría de los primeros registros médicos electrónicos de primera generación, en los que obligaban a los médicos a elegir diagnósticos de una lista y una lista que era un CIE9 o un CIE10. ¿Sí? Diagnósticos que no estaban hechos para la clínica y pidiéndole a médicos que no son codificadores que hagan la labor de codificación. ¿Qué es lo que estaba pasando? Un médico quiere diagnosticar neumonía basal derecha, no lo encuentra, termina poniendo control sano, 0000, y termino de ver mi paciente. Y estamos pasando de tener datos que eran lentos, los REM que se hacían en los consultorios se demoran 3-6 meses en generarse, pero eran de buena calidad, a tener basura instantánea. ¿Sí? Pues tenemos datos que no confían mucho y al final hay que volver a hacerlos en papel. Eso eran las primeras generaciones, ya hemos ido avanzando y hemos ido aprendiendo. En Clínica Alemana, en el Departamento de Informática Biomédica, está siguiendo una propuesta del doctor Mauro de que ocupemos terminologías clínicas. En Clínica Alemana le permitimos a los clínicos que escriban el diagnóstico clínico que ellos creen que el paciente tiene. Y nosotros por detrás después hacemos el match con servidores terminológicos para almacenar la información de alguna manera que nos permita disparar estos sistemas de soporte a la toma de decisiones y nos permita facilitar la investigación biomédica. Y a todos nos dan ganas de hacer Big Data, ¿sí? Todas las industrias ven innovación, analytics, Big Data, perfecto. Pero aquí de nuevo el rol importante de contar con un departamento de informática biomédica. Antes de hacer Big Data necesitamos estar de manera constante validando la calidad de los datos que estamos registrando. ¿Sí? El que ocupa un sistema no quiere decir que lo están ocupando bien. No porque el clínico dejó de reclamar a la mesa de ayuda, el sistema está registrando lo que debería estar registrando. Está lleno de ejemplos en Estados Unidos, sobre todo, sobre cómo el mal uso del registro médico electrónico está produciendo data que no es fidedigna. Por ejemplo, sistemas que estaban mal diseñados, que no permitían que los clínicos pongan de una manera visible de que el paciente era un abusador de opioides, para que cada vez que venga a la urgencia a pedir analgesia, le den otro tipo de analgesia, ocupaban el módulo de alergias, porque era mucho más visible. Entonces, de un día para otro, toda la población de Estados Unidos que era abusadora de opioides empezó a aparecer como alérgica a opioides. Y con todo el impacto que se tiene en las políticas de salud pública. Ahora, si podemos hacer esto a nivel local, imagínense el tremendo avance para la investigación biomédica que sería si los hospitales pudiésemos compartir la data entre nosotros para avanzar la investigación biomédica. Podríamos tener en cosas de días un reclutamiento completo para evaluar el impacto de una u otra intervención. Y eso lo logramos con lo que se llama interoperabilidad, que es lo que hoy día han comentado todo el mundo y que yo creo que es la piedra angular para facilitar la innovación en salud. La innovación del símbolo de la ampolleta con la interoperabilidad. Uno podría hablar mucho de por qué necesitamos la interoperabilidad, todos los beneficios, las mejorías en la seguridad asistencial, en la calidad, etc. Pero yo creo que es mucho más potente el mensaje si uno piensa qué pasa si no trabajamos para un sistema interoperable, que nos vamos a quedar tal cual estamos y no es el mejor lugar. ¿Sí? Las mejores prácticas van a seguir demorándose, mucho van a ocurrir, vamos a seguir teniendo ineficiencias en el cuidado de salud, errores debidos a la comunicación, mucha lentitud en la recolección de datos, el reclutamiento de pacientes para investigación biomédica, exámenes replicados, etcétera, etcétera, etcétera. Yo soy optimista de lo que está pasando en Chile. Se está levantando un centro de interoperabilidad que se financió con recursos de Corfo el año pasado. Lo que sí me gustaría mencionar es que nosotros pensamos en interoperabilidad no solo como esta interoperabilidad técnica, semántica, sintáctica, de que los mensajes puedan ir de ida y de vuelta y que se entiendan los mensajes. Nosotros queremos pensar en la práctica. ¿Qué significa esto? ¿Significa que los dos hospitales pueden conversar entre ellos? Perfecto. Pero para que esto se transforme en innovación, nosotros pensamos en interoperabilidad como sistemas modulares. ¿Sí? Que los hospitales no estén atrapados con licencias de 10 años en la compra de un registro médico electrónico en un mundo en que la tecnología expira cada 6 meses. ¿Sí? Que tengan la facultad de que el próximo año aparece un módulo que es más seguro para mis pacientes en la UCI y yo incorporo el módulo a mi sistema de información hospitalaria.
En 6 meses más aparece un módulo que hace que reduzcan los costos de la atención de urgencia. Implemento mi módulo en el servicio de urgencia. Hay un módulo que facilita el reclutamiento de pacientes en estudios multicéntricos a nivel internacional. Inserto el módulo. Así es como lo vemos nosotros. Uno de mis mentores en Estados Unidos comentaba el año pasado que la mayoría de la información médica no se está produciendo en los hospitales, ¿sí? Hoy día se está produciendo en sus propios devices. Y eso está quedando fuera del registro médico electrónico. Si bien los App Store hoy día están saturados de informaciones que registran información de sus dispositivos, de sus hábitos de movimiento, lo que ustedes registran, sus horas de sueño, sus comidas, y esa información es valiosísima para su atención, para su cuidado de la salud, para su prevención, pero está quedando fuera del registro clínico electrónico. Esto hay que trabajar para que sea interoperable y podamos entregárselo a los sistemas de soporte a la toma de decisión y ayudar a los clínicos a tomarlo en consideración. Este es un ejemplo interesante. El doctor Eric Topol es un cardiólogo en Estados Unidos y él ya comentaba en el 2012 que él prescribe más aplicaciones que medicamentos a sus pacientes. Y ahí el mensaje es que hay que considerar estas intervenciones como lo que son. Lo que hablábamos recién, el implementar un registro médico electrónico no es una nueva versión de un sistema operativo, es una intervención clínica. Si mi médico me dice, tómese esta pastilla y mire este material educativo antes de la próxima consulta, eso es una intervención clínica. ¿Sí? Hay que ir a medirla y ver qué impacto tiene, qué costo tiene, qué repercusión tiene. Lo que comentaron hoy día los colegas que presentaron, efectivamente necesitamos cambios. Nosotros creemos que necesitamos 3 principales cambios. Cambios técnicos, que yo soy bastante optimista y creo que lo estamos logrando bastante bien. Necesitamos cambios sociales y culturales, que es lo que hablaba Alfredo del cambio de ideas. Y para que eso ocurra necesitamos un sustento, que hoy día tampoco no hemos comentado mucho, que son cambios legislativos. ¿Sí? Esto hay que regularlo, hay que hacerlo evidente. Hoy día estamos en un mundo en que hay que interpretar una ley y sacar un pedazo de otra ley y decir, ok, ¿me atrevo o no me atrevo a hacerlo? ¿Hay un mandato? Quizás no. Necesitamos leyes que digan, esto se puede hacer y se va a hacer así, facilitar la interoperabilidad. Pero también me gustaría ver leyes que aseguren la calidad esencial y seguridad regulando el software en salud. ¿Sí? Hoy día no puede ser de que mañana hay paso a producción y suben una versión nueva del software. El mensaje es que eso es una intervención clínica. Yo validé que mi software 3.5 era el que era seguro para mis pacientes. Antes de pasar al 3.6, hay que validarlo. ¿Sí? Nuestra salud está en juego. Entonces necesitamos un fundamento legislativo. Y para el cambio social y cultural, esto afecta a todos los estamentos, a los clínicos y a los pacientes. A los investigadores, aquí me pasa muy a menudo con mis colegas que se genera una paradoja. Todos comentan de que hay que compartir los datos para hacer Big Data Analytics, pero cuando hacemos estudios clínicos, recluto a mis pacientes, genero los datos, los anonimizo, son datos seguros, pero no los liberan por 10 años porque quieren tener el primer paper y el segundo paper, y así no avanzamos en ciencia. Así que eso es un modelo ególatra de hacer investigación. Uno debería publicar el primer paper y liberar los datos para que otros colegas puedan generar más y mejor evidencia. Y con los pacientes, ¿sí? Siempre tenemos este miedo de vamos a compartir datos, pero las personas no están muy de acuerdo. Yo creo que ese es un miedo que no está muy bien fundado. Esta es una encuesta que se hizo en Estados Unidos, casi a 2.600 adultos, en los que se pregunta si están de acuerdo en que se invierta una tremenda cantidad de recursos en un proyecto que se llama Medicina de Precisión. Y el 80% está de acuerdo con el proyecto, pero lo más importante es que más de la mitad participaría de este estudio. Y esto es lo impactante. Este estudio busca reunir 1 millón de personas para aumentar el número de datos para hacer investigación biomédica. Pero el participar del estudio implica compartir todo mi registro clínico electrónico, compartir una secuenciación genética completa mía, qué estoy comiendo, cuáles son mis hábitos, cuál es mi entorno. ¿Sí? O sea, la gente quiere compartir sus datos si es que esto va en contribución del avance de las ciencias biomédicas. Y este es uno de los mensajes que nos interesa transmitir. Muchos de nosotros somos donantes de órganos, ¿sí? Y hay personas que incluso son donantes de órganos en vida, extremadamente altruistas. Todos ustedes podrían ser donantes de datos, ¿sí? Si nosotros les aseguramos de que vamos a mantener la confidencialidad y seguridad de la información, ustedes podrían contribuir a mejorar la salud de las personas facilitando la investigación si nos transformamos en donantes de datos. Esto
ocurre en otras industrias y no siempre ocurre con el conocimiento de las personas. Aquí yo creo que tiene que ser tácito. Va a ocurrir, pero que ustedes estén conscientes y digan, yo quiero ser donante de datos. ¿Qué es lo que pasa entonces? ¿Cómo podemos llevar esto de la innovación facilitada por la informática biomédica a los hospitales? Los hospitales son un entorno bastante difícil de trabajar para la innovación, por la cultura que tenemos desde la formación incluso clínica. Todo tiene que tener una revisión de la eficacia. Nos enseñan en la escuela de medicina que no podemos ocupar nada que no sea al menos igual que lo que ya ocupo. Y tiene que pasar por 5, 6, 7 estudios de validación. Hay mucha regulación. Analizar qué impacto tuvo y cuánto costo tuvo algo que yo implemento en un hospital es prácticamente imposible debido a la cantidad, al gigante número de variables involucradas. Es un ambiente de extremo estrés. Si yo desarrollo una solución, mis usuarios tienen generalmente dificultad para implementar algo que cambie su flujo de trabajo debido a que están generalmente trabajando al máximo. Pero eso está cambiando. Y este es el ejemplo que quiero mostrar de lo que está pasando en el resto del mundo. En Estados Unidos ya llevan casi 10 años dándose cuenta de que en la salud estaba más lento esto de la innovación y están creando cargos gerenciales en los hospitales que son gerentes de innovación. ¿Sí? Gerentes de innovación y emprendimiento en los hospitales. Y eso trae resultados. Uno de los ejemplos más importantes es el de Children's Hospital de Filadelfia. Generan 4 startups al año. ¿Sí? Y una de ellas, Spark Technologies, una valoración como de $300 millones que tienen los avances de punta en terapia génica. Entonces, nosotros queremos traer esta propuesta, ¿sí?, de facilitar la innovación en salud a través de la informática biomédica. Y por eso se crea este Centro de Informática Biomédica al alero del Instituto de Ciencias e Innovación en Medicina, con financiamientos del Ministerio de Educación a través del Programa de Mejoramiento Institucional. Esto nace como una colaboración entre Clínica Alemana de Santiago y la Facultad de Medicina Clínica Alemana Universidad del Desarrollo. Y lo que queremos hacer es generar este pipeline de innovación. ¿Sí? Hacer que las tecnologías que están llegando a la salud lleguen, pero lleguen al mismo tiempo que a las otras industrias. Esto es una colaboración, como les comentaba, entre la clínica y la universidad y cada uno aporta valor al proyecto. La gracia que tenemos como informáticos clínicos de Clínica Alemana Santiago es que estamos en la trinchera. Los centros de innovación generalmente fallan en el primer paso de la innovación. Ellos parten en la ideación. Hay que partir antes, hay que partir en la búsqueda del problema. Nosotros, al estar trabajando en la clínica, no solo somos capaces de levantar los problemas de nuestros colegas, sino que somos capaces de identificar problemas donde todavía no han sido identificados. Por otra parte, la universidad pone toda la maquinaria y conocimiento que tienen para navegar las aguas difíciles de la propiedad intelectual, cómo estar conectado con el medio para que estas soluciones sean escalables y manejar la comercialización de estas soluciones. Nosotros queremos ser un referente nacional en informática biomédica, ¿sí?, y queremos generar la evidencia que maximice el impacto de la adopción de las tecnologías de la información en salud. Este es el modelo de board que tenemos, conformado por Clínica Alemana, por la Universidad del Desarrollo y un experto internacional del Registry Institute. Tenemos un comité de advisor internacional. Y uno de los mensajes que aprendimos es que un centro de innovación, esta colaboración entre una clínica y una universidad, no puede solo enfocarse hacia adentro, hay que enfocarse hacia afuera y ver en qué medio estamos insertos. Hoy día estamos en este medio que discutimos hoy día, ¿sí?, el proyecto SIDRA del Ministerio de Educación, digitalización de salud en el ambiente público, 80% sector atención primaria, 100% atención privada. FONASA liderando los proyectos de interoperabilidad, servidores terminológicos, pilotos. El Ministerio de Economía, Turismo y Fomento, con su vertical de tecnologías en servicios de la salud. El programa de Salud Más Desarrollo. Mucho financiamiento para proyectos. El Centro de Interoperabilidad a nivel nacional. Estamos en un momento excitante, ¿sí? Hay mucho por hacer en salud móvil, en interoperabilidad, en medicina de precisión, en telemedicina. Y aquí el mensaje final es que como centro queremos llegar a la sociedad como un engranaje más de esta maquinaria en la que todos trabajamos para lograr un cuidado de la salud más eficiente y más seguro a través de la educación, de la investigación y de la innovación en informática biomédica. Muchas gracias.